En el marco de la Jornada Socio-Universitaria de Economía Crítica, vamos a iniciar el día de hoy el conversatorio número 3 sobre qué modelo de universidad necesitamos hoy en día y qué tipo de educación necesitamos hoy en día. Para quienes han participado en los conversatorios anteriores y para quienes no, me place presentarles a nuestro invitado especial a esta jornada de economía crítica, el doctor Jesse Mora Jiménez. Él es economista, coautor del libro Hacia una economía para la vida, escrito junto con Frank Quintelano, pero imagino que usted ya lo ha leído, lo conoce. Esta mañana el conversatorio va a ser dirigido por el compañero de la Asociación de Estudiantes de Economía, Alberto Quiñones, de la Universidad de El Salvador, y el vicerrector de la OLS, Alberto Gutiérrez. La idea del conversatorio es que sea algo que haya debate, que participemos todas y todos. Ellos solo nos van a dar como las líneas de debate, y nos van a dar su reflexión acerca del tema, pero la idea es que participemos. La metodología del conversatorio, ellos van a dar su ponencia en no más de 15 minutos, de ahí cada quien que quiera participar levanta la mano, y debe ser menor a 5 minutos para su participación. Yo voy a ser la moderadora, la compañera Ineida va a ser la relatora y bueno, van a ser los proponentes. Creo que sin más, damos inicio al conversatorio con... bueno, claro, cuando le toque su participación también va a dar las palabras también de bienvenida por ser vicerrector, pero bueno, les dejo con el compañero Alberto y luego seguimos contando. Bueno, buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos esta mañana. Voy a leer algunas reflexiones que he sistematizado a partir de varias discusiones que en las últimas semanas hemos tenido con compañeros de la Universidad de El Salvador, sobre todo de la Asociación de Estudiantes de Economía, con algunos compañeros de la Universidad Centroamericana José Simón Cana, de la UCA, y con varios compañeros también de aquí de la Universidad Luterana. Bueno, yo titulé este escrito que pienso leer hoy, ¿qué universidad urgentemente necesitamos y queremos? Yo creo que es indispensable tener en cuenta siempre, ¿verdad?, en la gestión del conocimiento, aquello que se considera los receptores, ¿verdad?, en este caso las juventudes de aquí y de todo el mundo. Pero resulta que para las juventudes alrededor del mundo la época actual se nos presenta como carente de sentido, como carente de un camino claro a seguir. Por un lado, la magia del estado de bienestar que para nada llegó a nuestros países, a los países de la periferia sistémica, pero que nos mantenía con esperanza de su posibilidad histórica nada más que imaginaria, llegó a su tope con el establecimiento del patrón de acumulación neoliberal y la consecuente desestructuración paulatina de los aparatos estatales. El proceso de globalización, profundizado por el modelo neoliberal, destruyó la poca autonomía que los gobiernos y estados de la periferia aún tenían frente al monstruo del imperialismo. Por otro lado, la caída del bloque socialista, la derechización de los procesos revolucionarios en América Latina y la institucionalización de las izquierdas en todo el mundo han llevado a que se pierda la fe en el poder del movimiento social, y ese parece ser el contexto en el que nosotros nos vamos desarrollando académica y políticamente. La crisis sistémica del capitalismo ha mostrado la cara más terrible de este modo de producción, cuyo basamento no solamente es económico, como
como muchas veces se llegó a creer, sino que trascienden al sometimiento institucional, político, cultural, social y ambiental, a la pérdida de la soberanía toda de los pueblos del mundo entero, hoy a casi 5 años de que estallara la crisis del capital financiero y de que los gobiernos de los países centrales echaron por la borda las pocas conquistas que le quedaban a la clase trabajadora, el capitalismo sigue sumido en la desesperación y se apoya sobre las espaldas de las y los excluidos para mantener su horrible cara a flote en este mar de porquería. Estamos en el límite de la desesperanza. Y basta ver las expresiones a que esta crisis ha llevado a la gente común y corriente. A mediados del año pasado, un griego se prendía fuego frente a una sucursal bancaria. Las encuestas en Centroamérica dicen que la población quiere volver a gobiernos militaristas. La situación en Medio Oriente da muestras de una posible guerra mundial, entre otras cosas no menos grotescas. En este contexto, las juventudes están reclamando en Chile, en Colombia, en México y en otros países una salida de las academias, una vuelta a esa academia andante que no se quede en sus 4 paredes, disfrutando y deleitándose de paladear teorías. Nosotros también hemos sido testigos del descaro que pueden llegar de los pseudoacadémicos. En la actual contienda electoral, que según resultados preliminares cada vez importan menos a la población, académicos de quien no dudamos tener un conocimiento profundo de las teorías económicas, políticas, filosóficas, tomaron partido por hacerle campaña a un partido entumecido por la burocracia y la opulencia. Cada paso de este pueblo ha sido dado a costa de su sangre. Cada conquista que hemos obtenido está teñida de la sangre de nuestros y nuestras mártires. No hay mayor hipocresía que hacerle creer a este pueblo que los cambios pueden venir desde la institucionalidad de una izquierda que ya no es. Basta de esos engaños. Basta de esa apología del absurdo. El pueblo ha despertado y las juventudes despiertan con este pueblo. Despiertan con la plena seguridad de ser contestatarias ante estas engañifas. Y aunque nos falte tecnicismo, aunque nos falte teoría, aunque nuestros argumentos suenen pesados siquiera, aunque no tengamos la refinación de los grandes términos y las grandes teorías, tenemos que decir y denunciar lo que verdaderamente nos aqueja. Podemos sonar pesados, como les digo, más pesados, más siguientes seremos, como un ciclón de martillos. Basta de eso, y por el contrario, creemos que la universidad debe estar con el pueblo y debe ser el pueblo mismo. Históricamente, la universidad se concibe como el organismo de formación de las clases dominantes, y no es hasta bien entrada nuestra época cuando se da una democratización de la educación superior. Sin embargo, esa democratización, entre comillas, también está asignada por las condiciones históricas en las que nace y en las que nosotros vemos el reflejo de las necesidades mismas del capitalismo a escala planetaria. ¿Cuáles necesidades? Las necesidades de una fuerza de trabajo calificada, formada técnica, cultural y políticamente bajo las líneas del sistema. Hoy más que nunca, las universidades producen técnicos para la acumulación del capital, cada vez menos pensantes y menos críticos. La dinámica misma de la superestructura ideológica y cultural hizo que muchas universidades se salieran de ese molde. La expresión mejor que conocemos no está muy lejos, ni en el tiempo ni en el espacio. La Universidad del Salvador, esa casa legendaria hoy corroída y vilipendiada, fue el nido donde se gestaron muchas de las grandes batallas de nuestro pueblo. Muchos de los verdaderos intelectuales críticos de este país, hombres y mujeres, se formaron en sus aulas a punta de dialéctica y pistolas. La universidad debe dar de sí lo que puede, la teoría y el cientificismo, y debe tomar del pueblo, que es su base funcional, su naturaleza progresista, sus líneas y sus necesidades, que luego se convertirán en línea de investigación, en proyectos de extensión social y en una lógica jamás estática del proceso de enseñanza-aprendizaje. La universidad debe aprender de su pueblo. No puedo asumir que todo el conocimiento se construye a partir de adquirir unas cuantas miles de toneladas de tomos por año, o a través de la construcción de sistemas estadísticos cada vez más perfectos, o a través de la consulta de opinión pública, entre otras cosas. Hay siempre un más allá, y el conocimiento lo hacemos los hombres y las mujeres en la vida cotidiana, con todas nuestras limitaciones,
aquí de Montoya, a quien queremos honrar con esta jornada interuniversitaria, siempre decía que ningún teórico podía o debía partir de la sola teoría para explicar el mundo. Sobre todo, la conformación de estrategias antisistema debe hacerse desde la praxis viva de mujeres y hombres concretos que día a día con su trabajo construyen realidades distintas a la del capitalismo. Aquiles encontró esto en el proyecto al que muy visionariamente le entregó su vida, la economía solidaria y la sociedad solidaria. Esto no quiere decir que la teoría no sirva, sino que esta no es un fin en sí mismo. Por eso la academia no debe encerrarse a perfeccionar por sí sola los hallazgos de su observación. Debe ser al pueblo partícipe de ese proceso. No se trata de traducir conocimiento para el lenguaje popular, se trata, en el largo plazo, de empoderar al pueblo para que sea él mismo el que abandere la lucha científica contra el capital y su despotismo. En un artículo reciente, Federico se preguntaba, ¿por qué universidad? ¿Por qué uni y no multidiversidad? El pensamiento único, el establecimiento de un modelo unidimensional y unidireccional de pensamiento y de acción, como diría Marcuse, ha cercenado cualquier intento de expresión creadora. En el caso de El Salvador, esto es cada vez más cierto. Una sola universidad es pública, pero ninguna universidad opera ajena a los designios que impone el mercado capitalista. La matrícula, por ejemplo, en filosofía o sociología en la Universidad de El Salvador, no es ni siquiera el 3% de la matrícula en carreras como administración de empresas o contaduría pública. Y aún ahí habría que descontarlos que entrando a filosofía es nada más para lograr entrar a la universidad y en el siguiente año cambiarse a un técnico de mercadeo o alguna carrera por el estilo. Pero el problema no se agota ahí, porque es mucho más complejo. Incluso las universidades que se tildan de alternativas siguen reproduciendo un esquema vertical en el proceso de formación de sus profesionales. Paulo Freire dice en uno de sus libros que no puede haber enseñanza de un lado hacia otro, en una vía única, simplemente porque carece de sentido pensar que el mundo es tan sencillo y unidireccional, y porque eso implica querer callar el conocimiento práctico que la realidad enseña. La enseñanza, para ser revolucionaria, hoy más que nunca, debe ser un proceso dialógico, un proceso que retome lo concreto del individuo y lo haga encontrarse en su propia especificidad frente al mundo, pero también como parte de una colectividad que a fuerzas pide un cambio. Quienes en distintos momentos y por distintas vías nos hemos visto involucrados en el proceso de enseñanza, jugando el papel de facilitar conocimientos, un papel a veces mal hecho, al que se tarda, estamos conscientes de que uno recibe tanto como da, y que el conocimiento problematizado por los estudiantes es tan importante como el de los mejores libros. La juventud ya no debe esperar, y no puede. Ha esperado demasiado tiempo a que la educación, ese modelo trasplantado de otras latitudes y otros tiempos, ese conocimiento teórico, muchas veces carente de sentido en la realidad concreta, llegue a ella, y se engarce con las necesidades históricas que la juventud siente sobre sí. Es momento de trastocar ese nicho llamado universidad. Es momento de rescatar del pensamiento único y de la acumulación capitalista de la universidad. Es momento de recrearla y llevarla al pueblo. La crisis capitalista y la declinación del imperio hegemónico nos tiene a contrarreloj, que es cierto, pero es un momento convulsivo de lucha y compromiso que hay que asumir. Y vale la pena vivir este momento, que es terrible y bello, como dijo André Breton. La belleza será convulsiva o no será. Vamos a la intervención de Dagoberto, y luego ustedes pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a ambos. Qué bueno que lo contamos. Y qué bueno que tenemos con nosotros a doctor Henry Mora para que nos dé luz, para que nos ilumine, así dice los curas, para que nos ilumine y nos ayude a pensar y a actuar. En nombre de la Universidad Luterana, el doctor Mora, la más potente intervención.
Me imagino que ya en otras ocasiones había pedido a este pequeño país, que no es la primera vez. La segunda. Va a seguir pidiendo. Es un país chiquito, tenso e intenso. Quizás así son las cosas chiquitas, tensas e intensas. Y en ningún momento como hoy, los salvadoreños y salvadoreñas están preocupados de pensar muchas cosas y pensar bien. Y pensar bien las cosas, quizás comprende la inclusión de la posibilidad del error. Y la lucha por ir superando el error en el camino de la solución. Estamos en un momento excepcional y lo que estamos viendo también casi uno se considera un privilegiado. Lo que estamos viendo a nivel planetario, por ejemplo, es de maravilla, pero tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso. Un imperio que cae, un imperio que sube, un imperio que opta por la guerra de manera desesperada. Desesperación en los pueblos y desesperación en las culturas. La dictadura de los bancos se asienta sobre todo el planeta. La naturaleza amenazada por el capital. Todo eso pasa de manera como una película. Y una está viendo eso, tiene todo eso ante sus ojos. Antes uno no podía leer en revistas y libros, hoy está ocurriendo todo. Y el país, El Salvador, en una situación excepcional. Crisis histórica. Crisis de los partidos políticos, crisis del régimen, problemas en el movimiento popular, que siempre es así, siempre es así. Y el lograr que la gente, como gente, antes de ser pueblo, se lance en la lucha, se organice, elabore su propio proyecto, sus propios objetivos. Hay determinados momentos históricos donde eso avanza y se impulsa rápidamente. La lucha, sin al cabo, camina como en ondas, flujos sin respuestas. Qué bueno fuera que uno pudiera controlar estas situaciones eternas. No siempre uno tiene la suficiente luz en la cabeza para darse cuenta de lo que de veras está ocurriendo en el mundo. Hace varias décadas, la lucha popular tenía una conexión directa con las universidades. Y la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños era como un grupo político que conducía, que orientaba y hasta decidía políticamente la gente. Y el escenario universitario era un escenario en donde se hacía política. Para empezar, política universitaria. Recuérdense ustedes de la reforma universitaria en la década del 60, que abrió la universidad a los muchachos y a las muchachas que estaban estudiando. Aquí uno encuentra una primera relación de la universidad, que es como la relación fundante, que es la relación de la universidad y la realidad. La realidad siempre resulta ser una presa civilizada. Cuando vos sos subversivo y vos necesitas ser subversivo, te das cuenta que esa presa, la realidad, a la que hay que darle vuelta, a la que hay que sustituir por otra realidad,
la alternativa es siempre una presa muy difícil, porque no es lo que uno tiene ante sus ojos, es en los hechos donde uno puede descubrir eso. En esa tecla la realidad del país se expresaba bien en la realidad de la universidad, y la realidad de la universidad expresaba lo que estaba ocurriendo en el país. Había un encuentro con desencuentros. Ahora, ¿eso acaso ha cambiado? No. Cuando uno mira la situación de la Universidad del Salvador, ¿acaso no sigue habiendo allí una expresión de lo que llamamos realidad? Una palabra adecuada para expresar la universidad es la palabra fe. Pero también esa es una palabra adecuada para expresar la realidad del país. La crisis de la universidad parece expresar la crisis del país, y la crisis del país parece expresarse en la crisis de la universidad. En la década del 60, en la universidad se producía pensamiento, se hacía ciencia, y existe el problema de la universidad, porque en la medida en que una universidad produzca ciencia, en esa medida choca con el orden que está establecido. Es como una maldición. Cuando la universidad no produce ciencia, no tiene problema. Ahí pasa. Graduando profesionales, que en ocasiones son competitivos, pero no siempre competentes. Exitosos, pero sin vinculación con la sociedad. Esa universidad no tiene problemas, es como la iglesia. En el punto más alto de las iglesias, sus representantes más legítimos tienen que chocar con el orden establecido. Eso pasó con el señor Romero. La iglesia que no es perseguida, entonces lo es porque se ha prostituido. La universidad que no choca con el orden establecido es porque no está haciendo bien su trabajo. Pero si la universidad hace bien su trabajo, entonces chocará. ¿Y qué es lo que ocurrió en la década del 60? Si vos haces ciencia, la ciencia está poseída de un sentido subversivo, en la medida en que descubre la verdad debajo de las piedras, en los dormitorios. La ciencia tiene un valor subjetivo. En esos años, eso fue. Claro. Y fue escenario de la universidad de las luchas sociales que se estaban dando en el país. La insurgencia de las clases medias. La revolucionarización del pensamiento de los sectores medios. La descampesinización que se estaba dando en el país a partir de la construcción de las presas como el cerrocarril. Eso se expresó en la universidad. Por eso la universidad era intervenida militarmente una y otra vez, una y otra vez. Aquí encontramos un primer punto: la universidad y la realidad. La universidad es parte de la realidad, sí, cómo no, pero al mismo tiempo la universidad tiene el trabajo de negar una determinada realidad. Ese es justamente su sentido subversivo, su trabajo subversivo. En cierto modo, las universidades han aparecido vinculadas a las iglesias y al monasterio. ¿Podría por eso tener las universidades una base conservadora? Una base conservadora, así como las iglesias. Pero no siempre ocurre eso. Hay la relación entonces entre las universidades y las sociedades. En aquellos años la universidad expresaba la necesidad de mano de obra calificada. Acuérdense que creció la carrera de economía, la carrera de ingeniería,
ingeniería agronómica, eso se necesitaba. El país iba por allí. Hoy eso ha cambiado. En este momento, hoy, hasta carreras como la sociología resulta rara. Y ya no aparece en las listas de carreras de las universidades. Hoy, cuando uno necesita instrumentos teóricos para entender mejor la sociedad en la que vive, no te enseñan sociología. Y hoy, cuando el ser humano necesita ser apoyado psicológicamente, tampoco la psicología resulta ser una línea de reflexión. Fielmente la universidad expresa a su sociedad. Pero al mismo tiempo, la universidad expresa otra relación. La universidad y los jóvenes. Uno tiene la noción de que el estudiante universitario es el joven, Así era allá por los años 70, hoy no. Una parte de las universidades son jóvenes, dedicados exclusivamente a estudiar, es decir, privilegiados. En aquella sociedad en donde vos tenés el chance solo de estudiar, son privilegiados. Pero otra parte importante son trabajadores. Una parte trabaja, otra parte estudia. Entonces, la relación de las universidades con la juventud se abre a la relación de la universidad con trabajadores, estudiantes trabajadores. La universidad aparece aquí dando la oportunidad de avances profesionales. Y de nuevo la universidad se amarra a la realidad. Si vos ves las carreras que están apareciendo, tiene que ver con otra relación, la universidad y el mercado. ¿A quién sirven los estados ahora? A los mercados. Y el mercado capitalista es el enemigo número uno de la especie humana. Y una de las cosas que los nuevos estados han de hacer es amarrar a ese tipo. ¿Cómo se define la sociedad salvadoreña en este momento? Es una sociedad de mercado total. Por eso, la formación que aparece tiene que ver justamente con esas necesidades del mercado. ¡Ojo! Aquí no aparecen las necesidades de la sociedad. La sociedad tiene otra necesidad. Pero las sociedades del mercado se difuminan con las necesidades de la sociedad. El mercado aparece representando a la sociedad. Y vos lo ves en las carreras, que los muchachos y las muchachas estudian. Hay en la universidad una serie de encuentros y desencuentros. Si sin falta hay una relación clave, la universidad y la educación. La educación está situada en el terreno de la sociedad civil, preponderantemente en el terreno de la sociedad civil, es decir, en esa área en donde se fundamenta la hegemonía, la fuerza hegemónica en una sociedad. ¿Qué tipo de educación da el Estado acorde al mercado? El Estado sirviente del mercado. ¿Cómo trabajan las universidades? Nosotros conocemos eso perfectamente. Hay una especie de consejo superior que va decidiendo cada paso de las universidades. ¿Y quiénes mandan en ese consejo superior? Las universidades grandes. Cualquier paso que se dé
decisiones del mercado. Vos, para avanzar, no debes presentarte como competidor. Si las universidades grandes te miran compitiendo, te vuelan la cabeza. Es decir, hay una relación íntima entre universidad y mercado. Eso está en la ley superior de educación. La grande decide. La grande decide. No debes competir. ¿Qué tipo de educación se sirve? La que se sirve. Ahora, nosotros podemos descubrir otras importantes relaciones con la universidad. Por ejemplo, la universidad y la política. En el mundo de hoy, la política aparece como una víctima. Porque es la economía la fuerza preponderante. Se sacrifica la política. Y hoy uno ha de trabajar para recuperar el papel de la política en el pensamiento del ser humano. Las grandes empresas educativas aparecen con una asepsia política. Dicen, ni hacen política, ni piensan política. Piensan técnicamente, no se meten en política. Eso resulta impresionante. Y en el mundo de hoy se necesita recuperar la relación del ser humano con la política. Las universidades también necesitan ser parte de ese trabajo. Ustedes saben que aparece aquí un concepto que dice clase política, clase política. Todo eso resulta letal. ¿Hay una clase política? ¿O simplemente hay un sector que asume la tarea de hacer la política en nombre de todos? Cuando a todos la política nos compete, porque tenemos relación con el Estado. Por eso uno de los artículos de nuestra Constitución dice, el Estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. Este es un texto constitucional. Peligroso, por cierto. Este texto tan hermoso es, sin embargo, el más primitivo de toda nuestra Constitución. Es formalmente limpio. Ahí está la política. El Estado se está metiendo con vos antes que vos hayas nacido, desde el momento que sos concebido. La universidad ha de recuperar esa relación necesaria con el Estado. Ahora, el problema es el modelo de universidad. ¿Qué modelo de universidad es? No estoy tan seguro que el problema sea del modelo de universidad. Más bien, estoy inclinado a pensar que el mismo proceso social, político, del país y de los países, determinará la clase de universidad. Cuando uno mira la universidad aquí, piensa en la UES, porque casi todos los que estamos en otras universidades hemos estudiado allí y somos graduados de ahí y conocemos esa historia. Pero no es la única universidad. ¿Qué tipo de universidad necesitamos? ¿Qué clase de universidad? Aunque no sea modelo. Me parece que el proceso político lo determina. Porque así como ocurren los procesos sociales, los procesos universitarios necesitan transformaciones por dentro, abajo y adentro. Así como son las luchas políticas sociales, populares, abajo y adentro. Los procesos universitarios también necesitan eso, abajo y adentro. No llega de afuera. Llega de adentro, nacerá adentro de las mismas universidades las energías decisivas que la renovarán y que la pueden llevar a cambiar.
Ese tipo de universidad necesitaremos nosotros. Cuando aquí en el país, por ejemplo, tome rumbo un proceso político liberador, eso llegará a los universitarios. Eso ayudará a la gente. Cuando participen, de su nombre, de qué institución tienen, porque no es como el inicio. Buenos días. Nante Salvador Rosulino, soy docente de la Decana Universidad. Mi pregunta es para el compañero, ¿verdad? Como decía Roberto antes, había un gran grupo, ¿verdad?, en la universidad. En cada facultad había asociaciones de estudiantes. Entonces, ahora no se oye, ¿verdad?, que hayan asociaciones, ¿qué están haciendo? Y aprovechando que acaban de ser las elecciones acá en el país, ¿verdad?, y que la derecha obtuvo más votos, ¿verdad?, quisiera preguntar al compañero Roberto si la sociedad salvadoreña se está derechizando, ¿verdad?, y ya no hay espacio para la izquierda, ¿verdad?, o debemos alentar, aventurarnos, meternos en el campo político. Es importante hacer una lectura juiciosa de lo de domingo. Lo que ocurrió el domingo es una maravilla política. El voto en esta sociedad ha sido vaciado de todo su poder. Vaciado de todo su poder. La gente vota, pero no tiene poder de elegir. El voto se convierte en una figura de administración más necesitado por los estados que por la gente misma. La gente, el estado necesita que la gente vote para remozar los equipos que administran la política del estado. Al estado uno no lo mira, al gobierno mira uno, y esos aparatos se remozan cada cierto tiempo. La gente necesita votar. Ese voto sirve nada más para eso. Y jurídicamente se dice el ejercicio del sufragio. Eso siempre supone que la persona está votando. Aquí la gente descubrió el uso del voto. Uso del voto es una figura política, el uso del voto. Una parte de la gente consideró que no había por quién votar, y eso hizo, usó el voto políticamente. Hay un trabajo de José Saramago que se llama Ensayo sobre la lucidez, Ensayo sobre la lucidez, donde Saramago, este escritor portugués, se refiere a un momento en donde la gente vota de determinado modo que rompe la lógica del Estado. Y se provocó una gran crisis. Es un bonito libro. ¿Qué pasó aquí? Más de 100.000 votos no llegaron a manos del partido FMLN como habían llegado en la elección. Pero, ojo, esto no significa una derechización, porque esos votos no fueron a dar a Arena. ¿Arena subió su votación? No, ve qué maravilloso. Mira qué maravilloso. Arena tuvo una victoria, una. En el terreno electoral recuperó su votación. Hasta ahí. Esos votos se pasaron a ver. No, ni uno. No, qué sabiduría con la que la gente votó. No hay derecho. Es un toque a ese partido, un toque que en verdad
lo tiene todo servido. Porque para ella la votación tiene problemas políticos. Y Normancito Quijano está haciendo lo más maravilloso del mundo. Hay que estimularlo. El Normancito está diciendo que es para ser el candidato presidencial. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es decir, la votación lleva al Partido Arena a una lucha industrial. Gran problema para Arena. Gran problema. Pero luego, ellos no quisieron esto de lucha. Ni hicieron nada para obtener lo que querían. ¿De qué drama? Mirá qué drama. Este drama está situado en el terreno político, no en el terreno electoral. Es en el terreno político. Cuando ellos obtienen alcaldías en el área metropolitana, esa es una arena política. Lo de Soyapango, lo de Apopa, lo de Mexicanos. Arena pasa a controlar el corazón del área metropolitana de España. Ese es un problema fuerte. Pero son señales. ¿De qué depende que esto sea ventajoso para partidos del MLN? De la cabeza política con la que interpreten lo que ocurre. Y ahí uno duda que lo haga. El problema para ellos no es la distancia o la cercanía con el presidente. No. Es la distancia o la cercanía con la gente. Si el presidente ha echado al FMLN, vos no te acercas a alguien que no te quiere cerca. Vos te acercas a alguien que te quiere cerca. Ese no es el caso. Es con la gente. Tenga capacidad de ellos para interpretar, asimilar, entender lo que ocurre. Que se den cuenta que tienen todo sentido. Siempre y cuando interpreten que es lo que ocurre, tienen más problemas a ella. Tienen más problemas a ella. Y Normancito está ayudando a eso maravillosamente. El Norman de Dios va a ser quedado. Jamás lo van a aceptar de candidato. Es cuestión de sangre azul y sangre roja. Si vos tenés sangre roja, pues no sos candidato. Si tenés sangre azul, tal vez. Así que no hay una decisión. Ahora, hay una lucha por aprender a ser político, a ser político. Los partidos políticos no hacen política. Ese es el problema de los partidos políticos. No hacen política. Es decir, no están metidos en la lucha de la gente por el agua, en contra de la minería, en contra de los productos transgénicos, en contra de la contaminación del suelo, de la atmósfera. Eso es un problema político. Y para el ser humano, por el contrario, se trata de aprender a hacer política para participar en política a partir de tu política. Las escuelas son de estar en los partidos. Y nosotros somos gente de partidos. Sentamos en partidos y legales desde los 15 años. Y sabemos de lo que hablamos. Pues las escuelas no están en el movimiento. Bueno, para responder rápidamente. Va a responder al caso la pregunta concreta que hacía el compañero, pero recordar que la idea es que varios levanten la mano, hacemos una sola ronda de comentarios o preguntas y luego ambos van a responder o a comentar. Luego puede ser que surja una idea de debate entre el grupo, pero no necesariamente tiene que ser la reacción hacia ellos, sino a los comentarios que surjan entre el grupo. Entonces, esa es la idea del conversatorio. Bueno, para responder puntualmente a la pregunta que
reestructuración de todas las organizaciones políticas de la universidad. Esto se ha dado por diversos factores. Nosotros desde la Asociación Estudiantil de Economía identificamos prácticamente tres. La uno, que es la burocratización en que han caído muchas de las antiguas asociaciones que eran que tenían un carácter político, ahora nada más sirve para tener alguna representación en la junta directiva de las facultades, sin ninguna incidencia sobre procesos académicos, políticos, nada, solamente cumpliendo una función administrativa, ¿no? También se ha perdido el vínculo entre lo que es la ciencia y la política. Ahora, por ejemplo, la investigación de cátedra tiene una orientación sobre la base de las necesidades concretas de la sociedad, mucho menos de los sectores excluidos. Y eso nos lleva a un tercer factor, la pérdida del vínculo entre la universidad y la sociedad. Las universidades, y sobre todo la Universidad de San Salvador, parece operar en el limbo, pues prácticamente. O sea, no hay una vinculación orgánica entre lo que es la universidad y el movimiento social, salvo ciertas expresiones demasiado concretas, una o dos organizaciones políticas, una o dos asociaciones. Lastimosamente, no hay aún una fuerza o una organización dentro de la universidad que esté buscando aglutinar todos estos esfuerzos consecuentes que hemos hecho de incidencia política dentro y fuera de la universidad. Pero estamos ciertos de que es un esfuerzo que debe construirse, que debe empezarse a la brevedad posible. Bueno, compañeros, sean todos muy buenos días. Mi nombre es Johnny Bonilla, soy estudiante de licenciatura de Economía de la Facultad Multidisciplinaria de Aguilar, de la Universidad de El Salvador. Bueno, algunos puntos, ¿verdad? Roberto hablaba acerca del papel de la ciencia en la universidad. Es cierto. Lo que él decía es que actualmente la universidad ha perdido su carácter científico, y esto lo podemos ver a simple vista, ¿verdad? La universidad ha dejado de ser ciencia y se ha tecnificado hacia carreras que responden a los intereses del propio sistema, ¿verdad? También lo acerca de porque la ciencia se rige por juicios de realidad, pero actualmente vemos que los juicios de valor están dentro de la ciencia, que de una manera la universidad quiere dar a conocer. ¿Cómo así? Los juicios de valor responden a intereses personales o a intereses del sistema. Estos intereses juegan un papel preponderante dentro de la educación que se está realizando en nuestras universidades. Otro punto importante es acerca de los movimientos estudiantiles. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Oriente de Salvador, y allá vemos infinidad de movimientos que creo que aquí es el mismo fenómeno, lo que está diciendo el compañero, en que allá hay movimientos fantasmas, si podríamos llamar así, movimientos fantasmas que solo saben para tiempos electorales, ¿verdad? No tienen una visión revolucionaria, no tienen una visión progresista, por el cual busquen una vía para ayudar de manera ejemplar a estudiantes. Existen movimientos que están dentro de otra vía, ¿verdad? La vía liberal, y que eso responde a la pregunta que estamos planteando ahorita, de si qué modelo de universidad se necesita. Bueno, a mi punto de vista, esto depende de los propios estudiantes, porque no podemos, como estudiantes no podemos estar esperando que las respuestas vengan desde afuera, como decía Roberto, sino que es responsabilidad netamente de estudiantes, primero organizarse, tener bien paraditos sus ideales, porque eso es lo que nos llevará a tener un modelo de universidad que todos como estudiantes necesitamos. Buenos días, mi nombre es Oscar Eduardo y pertenezco a la Universidad Local. Y el compañero dijo que los movimientos flaqueaban mucho en su ideología y en su lucha, y tiene razón.
que a veces hay muchos movimientos, fantasmas, así, movimientos, pero flaquean demasiado así entre sus miembros y que no tienen una idea así muy clara, ¿verdad? Y otra cosa, otro fenómeno que se da es que hay una división, ¿verdad?, entre movimientos. Entonces lo que se tiene que crear es una, como fraternizar esos movimientos, pero no fraternizar así que todos tengan un mismo ideal, sino que trabajen en conjunto, pero con ideas por separadas entre cada movimiento, ¿verdad? Pero yo vi que también el compañero dijo de que tenían que estar bien parados en su, en su, en su creencia, ¿verdad? Y entonces eso nos estaba dando respuesta a la pregunta. Bien, mi nombre es Mauricio Escalante, docente de esta facultad. Yo también quiero compartir algunas experiencias. Soy de la, de esta jornada de los años 60 de la Universidad del Salvador. Tengo, viví esa vida, y en el tiempo me he dado cuenta de que verdaderamente la universidad perdió ese virus por hacer de este país algo mejor de lo que era en su tiempo. Ante el desarrollo de la misma ciencia económica y de la teoría económica, indudablemente países como el nuestro, con una poca capacidad de invención de nueva ciencia, está siendo sometida. Sin embargo, quiero reflexionar algo que creo que tenemos que inspirar en los jóvenes. Nosotros sabemos que en la historia encontramos a hombres que no quisieron ser padres de la patria, pero que al ver las injusticias de la patria comenzaron a luchar sin pensar que iban a ser constituidos como los padres de la patria. Tampoco tenemos que olvidar, por ejemplo, los casos de los libertadores. Simón Bolívar, un ejemplo tan real. Él no quiso ser denominado en el tiempo como el libertador de América del Sur, sino que nació en su interior, en su pensamiento, en su corazón, a liberar a esos pueblos de las injusticias que estaban sucediendo. Simón Bolívar se preparó intelectualmente en Europa, estuvo en Europa, conoció lo que estaba sucediendo en Europa, pero en su corazón lo que movió y lo hizo moverse a él con toda la gente que pudo conducir era a liberar a esos pueblos. Y eso es lo que tenemos nosotros que ir comenzando, porque muchas veces cuando estamos en la edad joven y comenzamos a detectar qué teoría es la que podría convencer y ponerse a disposición de un pueblo, muchas veces eso nos confunde más. Lo que tenemos que sentir es ese deseo de liberar a estos pueblos, de hacerlos libres de este dominio, especialmente, como lo decía Dagoberto, y lo conocemos en economía, de liberarnos de ese modelo económico de mercado, de ese sistema económico de mercado. Los elementos que han perdido los dos de ellos son elementos bastante profundos que debe de traernos, debe de hacernos pensar qué es lo que yo debo hacer para contribuir a liberar el país. Sabemos toda una descomposición que se ha suscitado en la misma Universidad del Salvador. Como decía el compañero estudiante, las organizaciones internas de la misma Universidad del Salvador han caído en el mercantilismo. ¿Por qué? Porque también ven detrás de esas posiciones muy otras posiciones que pueden alcanzar. Y eso no era lo que sucedía en los tiempos del 60, 70, en los movimientos estudiantiles.
era otra figura. Era otra figura. Es decir, era el buscar qué hacer para liberar a este país de un dominio económico de los cafetaleros, de los algodoneros. Y entonces eso movía a la gente, de manera tal que allí es donde nace el movimiento de lo que hoy conocemos como el FMLN histórico. Ahí se trabajó de manera clandestina para pensar en muchas cosas que deberían ser. Pero la inspiración estaba ahí, el deseo de ver a este país liberado de tanta esclavitud. En lo personal me tocó trabajar por liberar al magisterio, participando en la creación del Ande 21 de junio, del Ande 21 de junio histórico, no el que hoy existe. No, que nos tocó caminar de escuela en escuela, haciendo conciencia para generar ese movimiento que aglutinó en su momento más de 15.000 maestros. Que nos fuimos a parar en la Plaza Libertad y ahí pasamos alrededor de lo que antes también era la Biblioteca Nacional y que se había constituido en el Ministerio de Educación, dos veces en Cuenca. Y allí llegaban los estudiantes universitarios a apoyarnos. Y los estudiantes universitarios se constituyeron en ese momento en vigilante en las noches. Los docentes dormíamos en los andenes y nos turnábamos en grandes jornadas. Y ahí estaba la dirigencia consciente de aquel problema, Mario López, la Mérida Anaya Montes. Ahí estábamos, trabajando duro. Pero lo que queríamos era que un magisterio fuera diferente. Nació en ese corazón nuestro de buscar una manera de cómo el magisterio tuviera una mejor personalidad dentro de esa sociedad. Eso es lo que necesitamos. Los que ya estamos con años avanzados, deseamos de una juventud que se inspire y que piense en qué hacer para que este pueblo cambie. Porque Monseñor Romero nunca creyó llegar a ser uno de los primeros hombres más conocidos en el mundo de El Salvador. Nunca, estoy seguro que nunca. Que cuando él vino de Roma y entró y fue a trabajar a San Miguel, él lo que empezó a entender y a sentir qué hacer para liberar a este. Yo quisiera que las reflexiones de ustedes, alrededor de lo que han expuesto ellos, también fueran en ese entorno. Porque si buscamos explicaciones teóricas, ahora la avalancha de las teorías económicas que vienen de Harvard, que vienen de Alemania, que vienen, es inmensa. ¿Y qué es lo que busca? Perpetuar o hacer vivir más el sistema por más tiempo. Nada más. Buenos días, mi nombre es Eva Lizama, soy parte de la Asociación de Economía. Bueno, yo tengo varios puntos respecto a lo que se ha discutido aquí. Si ciertamente en la Universidad de Salvador existe una, digamos así, deficiencia en cuanto a la organización estudiantil, no debemos destruir los que actualmente están presentes aquí, ¿no? O sea, estudiantes de universidades privadas que también tienen esa vocación de organización, ¿no? O sea, esa intencionalidad de cambiar las cosas por el estado de cosas, ¿no? Y esto es de tomarlo en cuenta porque en muchos de los casos estos estudiantes o algunos de los estudiantes que forman parte de las universidades privadas son estudiantes que han aspirado a ingresar a la Universidad de Salvador y no han podido, ¿ah? En primer lugar, y en otro es estudiantes que de forma intencional se inscriben en universidades privadas y ven condiciones deficientes en su formación que los impulsan a exigir
demandas estudiantiles que son propias de una sociedad como la nuestra, ¿no? O sea, independientemente en el lugar donde se encuentren como estudiantes, creo que surge esa inquietud, a pesar de todas las deficiencias en la formación que podamos tener, a pesar de la orientación que se da desde la academia, ¿no? Y el cierre o la parcialización de del conocimiento que se da en nuestras universidades, creo yo que los estudiantes tenemos esa perspectiva de poder identificar, ¿no?, que otras alternativas existen, y que encaminarnos hacia eso no es difícil si existe una organización fortalecida y una vinculación entre todos los agentes que estamos involucrados en este esfuerzo. Entonces, yo creo que es de incorporar esta organización que también se gesta desde las universidades privadas y desde la Universidad Nacional, que es la única universidad pública que tenemos en El Salvador, pero al mismo tiempo fortalecer esos vínculos y tener una, digámoslo así, una bandera de lucha desde las organizaciones, ¿no? Porque se está planteando una cuestión que es difícil para nosotros, para los jóvenes, ¿no? O sea, tanto en las expectativas laborales que tiene cada estudiante de la universidad que al salir, ¿no? Y tanto también en las condiciones sociales después, cuando uno se pueda colocar en lo laboral, ¿no? Que al final de cuentas no se resuelve el asunto, porque queda todo dependiendo de una estructura social que nos incluye a todas y a todos. Eso sería mi participación. ¿Alguien más? Aparte de Mirar, soy estudiante de Economía de la U. Yo pienso que esa pregunta debería de plantearse. En vez de decir qué modelo de universidad necesitamos, deberíamos decir qué vamos a hacer para cambiar el modelo actual. Porque cuando estamos jóvenes, en los albores de la juventud, cuando todo se idealiza, cuando queremos hacer algo, o sea, tratamos de organizarnos, tratamos de hacer cosas, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando salimos de la universidad? Cuando entramos a un mundo laboral y nos damos cuenta de que nuestros ideales no caben. Porque si seguimos nuestros ideales, debemos abandonar quizá aquel puesto de trabajo que nos ofrecen, porque no va con nuestro pensamiento. Pero si no va con nuestro pensamiento, tenemos que preguntar, ¿y qué voy a hacer? Porque también se plantea como esa reproducción que nosotros tenemos que tener, una reproducción como trabajadores. Entonces, ¿qué hago? Me incorporo al mundo laboral en un trabajo que no corresponde a mis ideales, o sigo a mis ideales, pero al final prácticamente, o sea, no tengo esos medios materiales. Entonces yo pienso que debemos decir, ¿qué vamos a hacer para cambiar el modelo? No, ¿qué modelo necesitamos? Porque ¿qué modelo necesitamos? Es lo que tenemos. Entonces, ese es mi planteamiento. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Buenos días. Soy Carlos Molina, del Departamento de Filosofía de la UCA. Y yo tenía también unos comentarios, unas ideas que quería compartir a partir de estas preguntas que se han presentado. Primero, son básicamente cuatro. Primero, hay algo que a mí me inquieta y es la pregunta acerca de la democracia dentro de las universidades. Yo creo que es una pregunta que va... o sea, que es irrenunciable cuando se piensa en cómo imaginamos la universidad, cómo debe ser la universidad, ¿no? Claro, tiene que ver con nuestra idea de democracia desde una perspectiva crítica, diría yo, pero no necesariamente, ¿no? Probablemente, como voy a decir de inmediato, porque a mi juicio hay tres cuestiones que no hemos logrado resolver en las universidades. Yo puedo hablar más por la UCA, que es la que más conozco, un poco por la Universidad de El Salvador, que conozco también más o menos,
¿ya? Pero una de ellas tiene que ver con esa idea de democracia relacionada con el pluralismo dentro de una organización. Y cuando hablamos de una sociedad incluyente, una sociedad diversa, etc., muchas veces lo hacemos desde universidades, donde me parece a mí que en lugar de fomentar esa diversidad o pluralidad de formas de entender los problemas, los fenómenos, lo que hacemos es constreñir en una determinada dirección. Claro, para nosotros la pregunta incómoda es, ¿no será que a veces reproducimos, incluso cuando las personas que llevan las riendas en las organizaciones que se dicen populares, revolucionarias o alternativas, no será que a veces también reproducen este esquema no pluralista, no diverso, cerrándose a la discusión auténtica? O sea, yo creo que esto es algo que debemos plantearnos. La otra cuestión tiene que ver con la misma participación. Lo menciono rápidamente, ya lo mencionaron antes. Tiene que ver con la participación estudiantil, con el papel de los estudiantes, que yo más bien ahí lo que tengo son preguntas. Porque bueno, o sea, son inquietudes que tengo, ya paso a eso. Y una tercera que también relacionaría con la democracia, tiene que ver con la lucha por la hegemonía, porque yo lo veo, lo voy a compartir así bien, digamos de manera concreta, lo veo así, ¿no? Veamos, aquí he escuchado, y me parece bien, ¿no?, que se diga, pues tenemos que enfocar o dirigir o conducir un proyecto universitario que sea, por ejemplo, revolucionario o que esté en sintonía con ideales, transformación de la sociedad, transformación radical, probablemente revolucionaria, etc. Pero entonces la pregunta que yo me hago es, ¿no nos lleva eso a veces a la paradoja o a la situación problemática de que hay que admitirlo? La gente a lo mejor que está frente a mí no es revolucionaria, ni siquiera se considera así y no piensa que deba ser así. Es decir, en la universidad tenemos que enfrentar esta situación del respeto de la opinión de los demás, de diálogo abierto. No podemos cerrar la universidad o la institución educativa a personas que manifiestan que no quieren nada con el pensamiento revolucionario, por ejemplo. Pongo ese ejemplo. Entonces yo creo que nos plantea el problema de cómo combinar la idea de una organización educativa, una universidad abierta, con la lucha legítima que debemos hacer por la hegemonía. Es decir, esto es delicado, porque nos plantea la cuestión de qué tan capaces somos de seducir, de presentarnos como los que tenemos verdaderamente un proyecto que los demás deberían acoger. Yo lo veo de esa forma. Yo siento que a veces no reflexionamos suficientemente sobre esta capacidad que pensamos que tenemos. Pensamos que somos muy persuasivos y además pensamos que tenemos la razón, y que los demás piensan que nosotros también tenemos la razón, pero es así. Yo también disiento, el otro aspecto es que yo disiento un poco de la visión tan, no sé, apocalíptica que planteaba Alberto, ¿no? O sea, yo comprendo que la situación es difícil en el mundo, en el país, no cabe duda. No obstante, me planteo esto y se lo planteo a ustedes, ¿no? ¿No será que, digamos, estamos por sentado, por ejemplo, que no se investiga, decía, que no se hace ciencia? Varias veces se ha repetido eso. Pero ¿no será más bien que no hemos construido redes sociales? No me refiero solo a Facebook y eso, ¿verdad?, sino que redes comunitarias, sociales, de intercambio, de conocimiento. Es decir, ¿no será que también, a veces es cierto, las universidades o quienes hacen investigación, porque yo sé que lo hay, quizás no lo difunden, no llegan, no están hechas tampoco, estas investigaciones para llegar a los sectores populares probablemente? Pero ¿no será que no hay que seguir esperando que eso suceda, sino que los sectores populares organizados deberían construir redes de acceso y de búsqueda de los focos críticos que aparecen en las instituciones? Porque no me parece que podamos agarrar una universidad y en general decir,
Esta es una universidad que ya está totalmente perdida para la causa, y no hay nada ahí que valga la pena rescatar, ¿no? O sea, yo lo veo de otra forma, creo que no es así el punto. El punto es, en diversas universidades hay focos críticos, hay departamentos, catedráticos, profesoras, estudiantes, grupos, que están haciendo cosas. La otra, ya voy terminando, la otra tiene que ver con el tema de la comunicación. Muchas gracias, ¿no? Yo felicito mucho a esta iniciativa y me da mucho gusto que, por ejemplo, haya estudiantes de la UCA, de la Universidad de Salvador, estamos en la Universidad Luterana, y hay estudiantes de la Luterana, de la UCAT, ¿verdad? Es la Asamblea de Dios, ¿no? Sí, Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios. A mí me parece eso genial. Me parece que hay que repetir estas experiencias e institucionalizarlas de alguna manera, en el sentido de vamos dándole vuelta y no las dejemos ahí. Pero ¿no será que también a veces deberíamos hacernos las preguntas estas? El año pasado pasaron cosas impresionantes en el mundo estudiantil en otros lugares, por ejemplo en Chile. ¿Por qué no sucede aquí? Es decir, ¿por qué aquí no pasan esas cosas? Porque no podemos decir que somos un país tan jodido que no puede pasar. Yo eso no lo creo. Yo creo que esto ha sucedido en otros lugares donde los problemas que tienen son gravísimos. Entonces hay otra pregunta que está conectada, me parece, con el asunto de entrar en comunicación. Rápidamente les cuento que cuando me enteré que existía esta organización UFRAS 32, ayer se lo comentaba a ustedes, ¿no? El movimiento Francisco Sánchez, ¿sí? 1932, la sorpresa mía fue de que era de la UTEC, ¿verdad? Yo cuando yo le invité a Zenaida, me acuerdo, el programa y hablamos, todavía yo pensaba que era de la UE, se había surgido de la UE, porque mis prejuicios, según mi ignorancia, ¿verdad? Para mí no podía haber un movimiento que se llamara así en un lugar que no fuera la Universidad de Salvador, y me equivoqué, o sea, y qué bueno que me equivoqué. O sea, yo creo que esto debería hacernos pensar que hay cosas que se están haciendo, pero no las conocemos. O sea, tenemos que establecer un vínculo. Y una última, me gustaría pedir, y claro, Henry puede rechazarlo también si quiere, ¿no? Pero yo quería pedirle a Henry que nos comparta un poco de la experiencia estudiantil en Costa Rica. Yo creo que sería interesante saber cómo es el asunto allá, ¿verdad? Y bueno, con esperanza ciertamente.
ellos, no necesariamente físicamente tenemos que vernos unos a los otros. Creo que hay espacios importantes que se abren, tanto a nivel de la academia, como sobre todo a nivel de los vínculos que de todas formas pueden establecerse, más informales, entre las universidades de Costa Rica y la de El Salvador y los movimientos estudiantiles respectivamente. Bueno, en Costa Rica tenemos 5 universidades públicas y como casi 50 privadas. Más o menos las públicas reúnen a unos 55.000, 60.000 estudiantes y las privadas otro tanto, efectivamente. Más o menos están repartidas la matrícula entre las 5 públicas y las 50 privadas. En las públicas, históricamente hay 4 que son las más importantes porque la quinta recién se ha conformado hace un par de años y es en realidad la conjunción de una serie de colegios universitarios que existían y que ofrecían grados de diplomado en distintas regiones del país y que se unieron para conformar lo que se llama hoy la Universidad Técnica. Yo trabajo en la Universidad Nacional, localizada en Heredia, en Costa Rica. Es una universidad mediana para nuestros estándares, tenemos unos 13.000, 14.000 estudiantes, con algunas sedes regionales también en ciertas partes del país. La más grande es la Universidad de Costa Rica, además de la universidad más antigua del país, surgió, se creó en 1940, tiene unos 30.000 estudiantes y por cierto se lleva como el 55% de los recursos estatales que nos distribuimos las 4 universidades estatales más importantes. En este momento las 2 federaciones que están al frente del movimiento estudiantil, tanto la Universidad de Costa Rica como la Universidad Nacional, representan una nueva oleada de jóvenes inquietos y subversivos, porque hasta hace unos 3 o 4 años en realidad el movimiento estudiantil en la UGA, donde yo trabajo claramente, pero creo que también la Universidad de Costa Rica estaba extraordinariamente apagado, ¿sí? Y eso fue un proceso que duró varios años de sumisión, de trabajo básicamente de tareas administrativas, de ningún tipo de iniciativa crítica o de vinculación con los sectores sociales. Eso en este momento ha cambiado, posiblemente como resultado de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio. Lamentablemente, el gran movimiento social que en Costa Rica se conformó para oponernos al tratado con los Estados Unidos desapareció de las comunidades. En las comunidades se logró crear una red inmensa de gente que logramos vincular al movimiento del no al TLC, y las universidades cumplimos un papel muy importante. Bueno, creo que en gran medida, recuerden que el referéndum en Costa Rica sobre el TLC fue en el 2007, en gran medida esa reactivación del movimiento estudiantil en Costa Rica se relaciona con lo que logramos heredar de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio. Había habido algunos momentos antes, a finales de los 90 y comienzos del año 2000, donde igual había habido alguna reactivación del movimiento estudiantil, pero desde el 2000 como hasta el 2005-2006, eso estuvo casi muerto. Hoy las 2 federaciones estudiantiles están en manos de agrupaciones de izquierdas, y digo izquierdas en plural, porque en realidad hay una diversidad de movimientos que han estado conformando los directorios. Por lo general no son compañeros o compañeras que están asociados a partidos políticos de los que tradicionales, tanto de derecha o de centro izquierda, porque en Costa Rica partidos de izquierda propiamente no hay. Solo hay uno que tiene un diputado en la Asamblea Legislativa y que hereda la tradición, digamos, más vinculada a la izquierda tradicional. El resto son partidos que se catalogan de centro o de centro izquierdo. Pero bueno, les cuento entonces, resumiendo, que el movimiento estudiantil en las universidades se ha revitalizado significativamente, sobre todo en la UNA y en la Universidad de Costa Rica. En la universidad a distancia,
tiene igual como 30.000 estudiantes, pero eso está atomizado, ¿verdad? Porque como es a distancia, en realidad no se han organizado nunca. Y la otra universidad, que es la más pequeña de las públicas, que es la tecnológica, igual, el movimiento estudiantil ahí es relativamente débil. Pero creo que hay un espacio importante para que puedan colaborar con ellos. Repito, se trata de movimientos que no están cooptados por los partidos a nivel nacional. Básicamente son movimientos independientes de diversas tendencias de izquierdas, centro-izquierdas, izquierda más marxista, izquierda más trotskista, izquierda más anarquista, ¿no? Y ahí están todos. A veces se pelean entre ellos, como suele suceder, pero actualmente creo que hay una bonita oportunidad de que se puedan vincular con estos movimientos que existen tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad de Costa Rica. A nivel de la secundaria ya es otro cuento. La secundaria, si bien existe desde hace muchos años una federación de estudiantes de secundaria, ahí siempre ha costado muchísimo, muchísimo poder mantener cierta estructura organizada y de alguna manera combativa al sector de estudiantes de secundaria. Eso ahí sí es muy, muy limitado. No es que no exista, pero sí está siendo muy limitado. Eso habrá de otra cosa, Carlos, para más o menos se dé una idea. Creo que hay condiciones para que tanto de aquí como de la UES, como de la UCA, se puedan establecer vínculos interesantes con los movimientos estudiantiles universitarios, sobre todo de Costa Rica. Buen tema ese del movimiento estudiantil, increíble tema. Nosotros somos provocados continuamente por ese tema, porque conocemos una experiencia de un movimiento estudiantil ramificado, extenso, increíblemente combativo, con alta cuota de sangre, alta cuota de muerte, en la década del 70, en cierto modo el FMLN guerrillero nace ahí, de ese movimiento estudiantil. El FMLN, ustedes saben, nace de los movimientos sociales, y los dirigentes de las distintas organizaciones armadas, una vez nos quitamos los antifaces, nos reuníamos, pero con la cabeza cubierta, y solo nos oíamos las voces, presentíamos. Pero en una reunión dijimos, bueno, aquí ya vamos directo a la guerra. Conozcámonos y nos quitamos. Y éramos los mismos, las organizaciones estudiantiles, amigos. Esa es la persistencia del movimiento estudiantil. Ahora es otro momento. Y no le hemos hallado el camino. El joven y la juventud. Ser joven es una cosa de biología, pero la juventud es una cosa de la frescura de tu pensamiento. De repente uno se cuida de ser joven y en ese afán pierde la juventud, entendiendo la juventud como una visión oxigenada de la realidad. Interpretación fresca de la realidad, la juventud. Eso. De modo que vos podés tener juventud aunque tengas más de 60 años. Y hay muchachos que tienen 20 años, pero su cabeza. Que le permite a uno seguir actuando, seguir pensando, seguir luchando. Y seguir siendo su perfil. Seguir siendo su perfil.
vos planteabas un problema. ¿Por qué uno cuando es estudiante piensa una cosa y cuando es profesional otra? Ese es el problema. Yo tenía un suegro en Chalcuapa que decía, este lago es un buen partido. Dicen que es comunista, pero se le va a pasar. Pero no se me pasó. Al contrario, uno es más izquierda que ayer, más revolucionario que ayer, más comunista que ayer, pero mejor. Uno no sigue siendo el mismo, ¿no? Quizá lo que a uno le ha permitido es que uno nunca fue profesional. Si uno se graduó en la universidad, pero el mismo régimen no le da chance de ejercer. Yo me acuerdo de la bibliografía de abogado en Chalcuapa, le pusieron dinamita. Y había un rotulito ahí y quedó haciendo así. Y para que no se moviera, me tallaron todo aquello. Había que hacerse gratis. Es que hay una cosa que se llama origen de clase, otra cosa que se llama situación de clase y otro que se llama posición de clase. Cuando vos sos profesional, te cambia tu situación de clase. Las condiciones materiales de existencia también te cambian. Y eso tiene una vía de comunicación con tu y una cosa importante es cómo el movimiento estudiantil se convierte en movimiento político. La experiencia del movimiento estudiantil de nosotros es que llegaba de afuera. Y el movimiento estudiantil expresaba las posiciones, la filosofía, los intereses de organizaciones que estaban actuando afuera de la universidad. Y la universidad es un escenario ciertamente académico, estudiantil, pero muy vinculado con lo que está ocurriendo en la sociedad. Es que ese vínculo universidad-sociedad resulta clave. Por esa vía viene el nexo con la política. Y eso impregna la filosofía de la enseñanza. ¿Cuán política es? Es decir, ¿cuánto y cómo se vincula con la política? ¿El movimiento estudiantil nace en la universidad o nace en la sociedad? ¿Llega a la universidad o de la universidad llega a la sociedad? Uno se ve tentado a pensar que hay un encuentro. Hay un encuentro. ¿Por qué ahora los estudiantes carecen en su generalidad de la sensibilidad que en esas décadas se tuvo? No olvidemos la gran guerra ideológica que ahora tenemos encima. Eso no ocurría ni mínimamente hace 40 años. No ocurrió. Hoy el muchacho es bombardeado por el mercado. En aquel momento vos no eras consumidor. Hoy sí. En aquel momento había comunicación. Hoy no hay comunicación porque hay celular. En lugar de comunicarte, vos te contactas. Hay una televisión que te muerde cada minuto, cada segundo. ¿Y qué nos ha dado? Hay que tomar también en cuenta eso. Y el movimiento político popular no logra ni enfrentarse con esa gran maquinaria ideológica. Pero hay una mediocridad en la elaboración de pensamientos que expresa también la crisis de la sociedad. ¿Cuánto pensamiento abstracto se produce? La pobreza también se expresa allí. En aquellos años había una elaboración de pensamientos. Mucha discusión, mucho debate. Importante el nivel de confrontación, honrado, bien honrado.
y la universidad es el escenario de ese debate. Pero ese debate, aunque se daba en la universidad, no era rigurosamente universitario, sino que era un debate que expresaba el debate que se estaba dando en todo el país. Por eso al final, cuando nos quitamos los antifaces, tenemos lo mismo. Es decir, que era una posición bien honesta, bien honrada, bien valiente, bien valiente. Y una parte importante de los seres que nosotros tenemos vienen de la universidad. Hoy el problema es más, mucho más. Yo pienso que cuando de nuevo se caliente la calle, y si eso no depende en realidad de la voluntad, ¿no? Pero sí en parte de la voluntad, ¿no? Es decir, hay una relación del objetivo y lo subjetivo, pero no se da cuando uno quiera, ¿no? Hay un momento histórico. Cuando eso ocurra, la universidad también va a entrar en ese proceso. Yo repito, ahora no hay universidad, sino hay universidad. Universidad. La U sigue siendo la más grande y la más importante. Sí, pero hay otras. También grandes. Donde hay, como decía Carlitos, cosas interesantes. Ni idea que hay uno, todo lo que se mueve en esta universidad. Posibilidades. Avances ideológicos, avances políticos. Si la calle se calienta, también se va a calentar su universidad. Pero no será nada igual. Nada igual. Bueno, yo quería responder a algunas de las de los comentarios que han hecho las personas que han intervenido. Para empezar, la compañera llamó la atención, ¿verdad?, sobre la pregunta que abre el conversatorio, que es qué modelo de universidad necesitamos, ¿verdad? Y ella planteaba que deberíamos sustituir esta pregunta por qué vamos a hacer con cambiar las universidades. Yo creo que así es, ¿verdad? O sea, no debemos esperar a formular algo a que se nos formule, ¿verdad?, un modelo teórico sobre lo que necesitamos y a partir de ahí empezar una gestión institucional o desde donde sea puesto cambiar la universidad, sino que debemos empoderarnos nosotros y nosotras, los estudiantes, por cambiar las universidades. Muchas veces, como decía Carlos, la participación verdaderamente democrática en las universidades no pasa del discurso o de la formalidad, ¿verdad? Yo creo que en la Universidad de El Salvador, en la UCA, que son los casos que quizás mejor conozco, esta participación estudiantil no pasa de quedarse en el papel, pues si no hay ninguna vinculación entre las necesidades y los intereses de los estudiantes con la gestión administrativa que se está llevando a cabo desde estas instituciones. Bueno, con respecto a lo que mencionaba Carlos, el problema de la participación democrática en la universidad, en el movimiento social, en las organizaciones de izquierda, yo creo que sigue siendo embrionario. En las universidades, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje no deja de ser vertical. En los partidos políticos, por ejemplo, vemos que el partido de izquierda, bueno, el supuesto izquierdo que participó en las elecciones, no dijo voten por los candidatos, dijo voten por la bandera, que ya no significa mucho realmente. Las otras organizaciones de izquierda, te reunís, vas a la misa, escuchás lo que tengo que decir, y luego te vas como si nada. Entonces yo creo que es una crítica que debe pasar transversalmente, ¿verdad?, por todos los movimientos, por todas las organizaciones. Individualmente tenemos que asumir y tenemos que empezar a construir una lógica diferente, pues. Lo que pasa también por empoderarnos científica, cultural y políticamente. Sobre la cuestión de la
de la hegemonía o cómo lo persuade la universidad a los sectores progresistas, yo creo que ciertamente el mercado te impone condicionantes, pero hay una naturaleza que la universidad debe mantener, pues. Y con respecto a que no se hace ciencia, bueno, yo creo que, como ya mencionaba Carlos, hay aportes que se están haciendo, nunca como hoy hay tanta difusión de conocimiento, pero yo creo que el problema no es solo eso, no es solo la cantidad, es también la calidad, es también cómo estas investigaciones, cómo los procesos de difusión realmente pueden llegar a permear en el movimiento social. Mucha de la investigación que se hace desde nuestras universidades se queda a empolvar la gaveta de las bibliotecas, a ser discutida por dos o tres académicos, y no pasa de ahí, ¿verdad? Yo creo que actualmente se están haciendo a grandes rasgos, ¿verdad?, dos tipos de investigación o de proposición científica, que es la teórica, y con esto quiero decir que es demasiado teórica y no carece de los elementos esenciales para poder salir de la universidad y ser mecanismo de empoderamiento de las mayorías populares, y las aplicadas, y que tienen a veces las falencias, la mayoría de los casos, de que carecen de una radicalidad, es decir, se van a la parte más fenoménica de las cuestiones. Hablamos, por ejemplo, de investigaciones sobre política comercial, sobre política monetaria, sobre el sistema de representación política, etc. Pero no llegamos realmente a la esencia de ver en el modo de producción capitalista, en el patriarcado, en el adultocentrismo, etc., las verdaderas causas de la discriminación y de la exclusión sistémica. Entonces yo creo que sí es cierto que hay que potenciar estos esfuerzos que se están haciendo hoy por hoy a través de internet o como podamos, pero también que hay que hacer una revisión crítica de qué es la pertinencia, cuál es la pertinencia real de la investigación que se está llevando a cabo. Compañeros docentes, compañeros estudiantes, yo creo que se hace imperativo, ¿verdad?, cambiar esta sociedad, ¿verdad?, esta sociedad injusta, ¿verdad? Entonces, retomando la idea del compañero de la UCA, ¿verdad?, ¿cómo seducimos, ¿verdad?, a la gente, cómo seducimos a la sociedad, ¿verdad?, con un nuevo proyecto político, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda a los estudiantes y también a los profesores, a los docentes? Involucrarnos más, ¿verdad? Organizarnos, ¿verdad? Ustedes saben el ejemplo de la compañera estudiante de Chile, ¿verdad? De Chile, ¿verdad? Muy bien. ¿Ah? Entonces, acá nos estamos quedando quizás callados, ¿verdad? Sin participar, ¿verdad? Entonces debemos tomar el papel, ¿verdad?, más protagónico, ¿verdad? Esa es participación. Sí, dos cosas breves, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay que sacar sobre todo al enemigo interno, porque, por ejemplo, a veces suponemos que las personas que pertenecen a los sectores populares quieren las cosas fáciles y simples, ¿verdad? Y eso es un prejuicio, eso no es cierto. Nosotros en el Departamento de Filosofía, por ejemplo, una anécdota, queríamos hacer un programa radial. Y cuando fuimos a reunirnos con compañeros de comunicaciones, un profesor de radio entre ellos,
No lo de filosofía, ni el otro compañero que era el jefe del departamento, recuerdo, de comunicaciones, que él se dedica a la literatura, sino el que trabaja en radio nos decía: ¿y ustedes creen que a la gente le interesa eso? ¿Verdad? ¿Ustedes creen que a la gente le interesa eso de la filosofía? ¿Ya? Es decir, el programa, la verdad, ha ido bastante bien, y yo lo que veo es que a las personas les interesa mucho. Tenemos que tener cuidado con el enemigo interno. A veces somos nosotros mismos los que nos cortamos las alas y le cortamos las alas al resto de la gente. Es decir, nos autocensuramos. ¿Ya? Yo, sí, es cierto, muchas veces no se orienta adecuadamente hacia dónde se investiga, sobre qué se investiga y cómo se hace para que eso llegue. Sí, es cierto, pero también es cierto que si a veces las investigaciones están ahí agarrando polvo, no se debe a que la investigación sea mala, sino a que no hay interés y no se ha creado la costumbre, la cultura de ir por ellas. Eso es. O sea, también yo creo que eso, hay que tener cuidado con eso del enemigo interno, porque somos nosotros a veces los que nos autocensuramos. Y a veces caemos en el otro extremo de pensar, o sea, que respetamos a las personas porque las y les damos las cosas en cápsulas y todo como digerido, y eso es irrespeto más bien. Eso es tratar a las personas que pueden decidir y son adultos como si fueran niñitos balbuceantes, ¿no? Que no. O sea, yo creo que hay que tener cuidado porque es en ambas vías que hay que trabajar, ¿no? Muchas veces está ahí todo ese material. Y no hay interés. Eso pasa en las universidades también, ¿no? Pasa con muchos estudiantes. El punto, creo yo, tiene que ver también con cómo conectamos con aquello que ya sabemos que nos va a permitir llegar a los grupos, a las personas que queremos involucrar en un proyecto. Ven el caso de los estudiantes chilenos, ya que alguien mencionó aquí a la compañera, ¿no? Camila Vallejo. ¿Cuál era el discurso original de ese movimiento? Era el de la defensa del derecho humano a la educación, ¿sí? Eso a algunos nos podría parecer, a mí por ejemplo, ¿no? A mí cuando se habla de derechos y derechos humanos, yo tengo mis problemas teóricos con ese tema, ¿verdad? Y no me voy a meter ahorita a discutirlo, ¿no? Pero no debo perder de vista que a pesar de los problemas que pueda tener esa formulación, a lo mejor yo quisiera escuchar otras cosas, ¿no? A lo mejor alguien diría: miren, pero ahí no están yendo a la raíz, compañeros. La raíz está en el... No, mira, pero el punto es, ese es el que ahora a estos jóvenes les permite reunirse y luchar. Luego podemos profundizar y luego podemos llegar a la raíz todo lo que se quiera. Pero la astucia está en dónde realmente engancha. Yo creo que eso nos ha faltado no solo desde las universidades y el movimiento estudiantil, sino en los movimientos sociales. Yo creo que ese es un asunto que debe hacernos pensar, ¿sí? Y ver con otros ojos a la misma comunidad estudiantil, ¿verdad? Como a veces lamentablemente se tiene esa percepción de que todos los estudiantes están tan alienados y todas las estudiantes solo pasan pensando. No, esas son simplificaciones, me parece. No es así. A veces, el punto es que no son sensibles. No, quizás ese no es el problema. A lo mejor son sensibles a la exigencia, a la demanda, pero el problema está en otro lado. A lo mejor no saben cómo canalizar eso de una manera práctica. A lo mejor no, el problema está en otra parte y se hace falta hacer análisis serio, sin simplificaciones. Porque si nos ponemos a simplificar y a decir que hoy todo el mundo, la juventud de ahora, no es como la juventud de antes, éramos todos más conscientes. No, yo eso le tengo mucho aversión a ese tipo de análisis, porque me parece que no es análisis. Ya estamos, no solamente creo que estamos especulando demasiado sobre la juventud de ahora, sino que estamos santificando el pasado acríticamente. O sea, yo creo que ahí hay que andar también con cuidado, ¿no? Sí, yo de acuerdo, Carlos, no se trata de popularizar el conocimiento, yo no me refería a eso, sino más bien de la pertinencia política.
lógica, digamos, de las investigaciones, pues, o sea, si uno va a investigar el concepto de concha en San Etienne, Bonote Condilar, pues ahí puede estar, la investigación puede ser bonita, bien hecha, bien redactada, etcétera, pero y eso yo creo que nada abona a la lucha política de los pueblos, pues, sino que se trata de realmente de llevar a la práctica investigativa la gran necesidad de los pueblos. Más, más por ahí iba mi comentario. Y con respecto a la situación de Chile, vos comentabas que pues sí, ellos parten de lo que es la reivindicación del derecho humano a la educación, pero ahí no hay investigación, pues realmente el enfoque de derechos es la parte fenoménica, no es la raíz o la radicalidad de... Era otro tema, me refería, ahí estaba cambiando de tema, me refería más bien a la otra cuestión que había planteado antes, de que necesitamos seducir, necesitamos, digamos, sumar a nuestros proyectos, que a veces lo que tenemos que hacer es no lanzarnos de boca con todo el proyecto ya terminadito, sino que hay que buscar los enganches para luego pasar a... ¿No me estás refiriendo sí, a mi no. No, correcto, pero ahí yo, sí, yo creo que hay que tener claro, también el discurso de Camila Vallejo, de los, o más que de ella, de los estudiantes chilenos, pues, y de las estudiantes, hay un proceso en que van cambiando el discurso, eso, cuando hablan de una educación, gratuita. Después van hablando de la educación gratuita y de calidad, después ya en los últimos discursos Camila habla de una educación como plaza contrahegemónica frente a la acumulación capitalista, y eso también es de tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, solo eso que digo. Ha obligado a que se generen cada vez más recursos hacia la docencia
y porque se ha debilitado la investigación desinteresada, la investigación propiamente científica, la investigación dirigida a generar conocimiento independientemente de si paga o no el mercado. Y en el caso de la extensión, que es la otra área, quizás todavía más, durante muchos años, la extensión universitaria, bien o mal entendida, el trabajo con las comunidades, el trabajo con los campesinos, el trabajo con los sindicatos, las cooperativas, etcétera, etcétera, fue muy importante en nuestra universidad. Eso se ha debilitado mucho. Posiblemente es el área que más se ha visto afectada durante todos estos procesos, ¿verdad? De presiones presupuestarias y presiones en contra de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria. Hoy la autonomía universitaria no la podemos definir solamente en función del Estado, como era antes. De hecho, sí. No sé en el caso de ustedes, pero en nuestro estatuto orgánico, cuando se define en el artículo de autonomía universitaria, queda implícita que es la autonomía con respecto al Estado. Y desde luego que esa autonomía hay que seguirla defendiendo, sobre todo en función de las asignaciones presupuestarias que las universidades necesitan y de la no intromisión del Estado en las políticas universitarias, que en nuestro caso todavía subsiste. O sea, el Ministerio de Educación en Costa Rica prácticamente no tiene ninguna injerencia en las políticas que establecen las universidades. Ahí hay una autonomía bastante, bastante plena. Hay elecciones directas de todos los directores de carreras, de facultades, de rectoría. El movimiento estudiantil acaba de lograr una conquista muy importante. Lastimosamente también a otra rectora se le ocurrió en el 95 que había que acabar con el voto universal de los estudiantes. Hasta el 95 los estudiantes votaban todos y todas en cualquier elección, de un director de escuela, de un intercambio de facultad, de una rectoría. Y a partir del 95 les ocurrió que eso era de un gasto muy elevado. Y entonces pasamos a tener participación estudiantil vía representación. Y ahí la cooptación que se hace de los estudiantes, dice que dirigentes estudiantiles en muchas ocasiones, ¿verdad?, es tremenda. Y el año pasado, dichosamente, el Congreso Estudiantil, la actual federación, es un logro que ya conocéis, ha logrado volver al voto universal de los estudiantes en cualquier elección de representación democrática que hay. Todavía hay que cambiar el estatuto, lastimosamente, eso es lo que dicen los abogados de la universidad para que entre de nuevo en operación, pero es un logro muy importante. Entonces, como se dijo aquí claramente, la autonomía hoy no solamente la tenemos que definir en función del Estado, sino ante todo en función del mercado, que es el que ha venido tocando vía docencia, reestructurando carreras, como ejemplo les daba la una, ¿verdad? Hay que industrializar porque tenemos que competir con las universidades privadas que están graduando licenciados en 4 años y nosotros en 5. Entonces hay que abusarse. Independientemente de que había algunos otros criterios que se podían tener en cuenta, pero no eran realmente los que importaban en esa discusión. La precarización también de la planta de profesores, quiero decir, la precarización de las condiciones laborales de la planta de profesores es otra tensión con la que hemos tenido que luchar. La gran cantidad de profesores interinos que no tienen plaza en propiedad en nuestras universidades y que representan un ahorro importante de recursos. Entonces, que usted tiene una plaza, digamos, una jornada tiempo completo, para un profesor en propiedad por los derechos adquiridos que tiene, bueno, tendrá que dar 3 cursos como máximo y posiblemente 1 o 2 más tarde de investigación. Pero si usted parte de eso, una plaza para nombrar interinos puede dar 4 cursos y olvidarse de la identificación. Bueno, ese tipo de precarización de la contratación de profesores ha existido. Dichosamente la tendencia, la resistencia ha sido importante. Todo eso se mantiene, pero no se ha cristalizado en nuestras universidades, siendo baluartes de pensamiento crítico, dichosamente. Tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica tienen el prestigio que han tenido siempre. En ese sentido no ha habido ninguna debilidad, que a diferencia de otras universidades de América Latina, que con la pérdida de presupuesto, con la ideologización que tuvieron,
gobierno, con la politización, con la cooptación de los partidos políticos de derechas o de izquierdas, de los movimientos estudiantiles y de los cuerpos profesorales, causaron mucho daño en los años 70 y 80. Bueno, y esas cosas, yo creo que en el caso nuestro, se han logrado revertir, si se dieron, o contrarrestarlas. Y tenemos todavía un grado de autonomía muy, muy importante que debemos seguir defendiendo, pero que hay que reformular en función de estas nuevas amenazas que se tienen sobre la libertad académica y sobre la autonomía universitaria hoy en día, desde el presupuesto, que obviamente siempre es un aspecto fundamental, porque es el que define la parte operativa de la autonomía, ¿verdad? El papel aguanta lo que le pongan. Las posibilidades reales de hacer universidad en función de las necesidades de la ciudadanía y del pueblo, o de los pueblos centroamericanos. De lo contrario, las limitaciones que a veces se imponen hacen prácticamente imposible hacer eso. Entonces, reafirmo que es muy importante que podamos mantener algunos contactos a nivel de la academia, a nivel de movimientos estudiantiles, y volver a creer y a fortalecer en la importancia de mantenernos en contacto permanente. Decía Roberto, más que contacto, en comunicación. Gracias. Recordar